Meses después de su llegada, Ahimsa ya domina cada rincón de su territorio. Ahora, sus marcas olorosas tienen una información extra. Una información que el viento lleva a través de la espesura de Kana, anunciando que la tigresa ha entrado en celo. En lo más profundo de la jungla, alguien lee el mensaje. Ahimsa continúa su ronda de señalización y cuando pasa cerca del macho, este acude al reclamo. Ahimsa había olido al macho, pero nunca lo había visto. Este, más grande y fuerte, supone un riesgo para la tigresa, pero en todo momento el pretendiente se muestra solícito y Ahimsa accede sin demasiados rodeos al apareamiento. Durante los próximos 5 días se aparearán cerca de 200 veces, asegurando así la fecundación de la tigresa. Aquí, en Kana, hay territorio, presas y futuro para recibir a estos nuevos cachorros. Y el proyecto Tigre da de nuevo esperanzas a la especie. Un grupo de turistas ha subido a los elefantes a primera hora de la mañana y se interna decidido en el interior de la jungla. Llegados de todos los rincones del mundo, los viajeros han pagado importantes sumas para poder ver a un tigre en su medio natural. Y al hacerlo, no solo están financiando la protección del tigre, sino que están ayudando a crear una concienciación mundial de la necesidad de preservar la especie. Cuando estos viajeros regresen a sus países de origen, atraerán nuevos visitantes y crearán un sentimiento de afinidad con la causa del tigre. Y al traer divisas a la región, también los locales empezarán a valorar al tigre y al entorno donde vive. El equipo de Vladimir Shetinin busca la pista del furtivo que mató al tigre. El tráfico de las partes del tigre se articula desde Vladivostok y es en sus inmediaciones donde los hombres de Vladimir, coordinados con la policía local, realizan sus primeras detenciones. Este furtivo no ha estado en la región de Primorsky Krai en los últimos días ni utiliza la misma munición que mató al tigre, pero la información que consiguen sacarle conduce a un apartamento de Vladivostok. Amparados en una orden judicial, los hombres de Vladimir entran en el apartamento. Hay pruebas delictivas por todas partes, pero lo que busca la patrulla es algo diferente. Por fin, una documentación pone nombre y cara al furtivo que buscan, y lo que es más importante, poco después, escondido en el interior de un mueble, aparece un mapa. Ahora, Vladimir y sus hombres saben hacia dónde deben dirigirse.
Nuestra joven madre ha conseguido finalmente una presa. Ella es la encargada de convertir la carne en leche nutritiva, así que no se anda con rodeos y hasta quedar saciada, cada vez que sus hijos se acercan, los aleja sin miramientos. Con la carne conseguida, los cachorros tienen asegurada su comida unos días más. Pero si observamos más detenidamente, vemos que la suerte es solo aparente, porque lo que come la tigresa es una vaca. La falta de presas naturales y lo fácil que resulta matar una vaca hará que la tigresa vuelva a por más. Los cachorros, a su vez, prueban la carne del ganado doméstico y este paulatinamente se convierte en su presa habitual. Cuando sean capaces de matar, también ellos buscarán probablemente el ganado, y será cuestión de tiempo que los dueños de las reses busquen y maten a los tigres.